video tutorial. Mi nombre es Irma Flores y es un gusto poderme encontrar con ustedes en este video. Reciban mis saludos, gracias por estar mirando ahora mismo este video. Quédense hasta el final del video porque les voy a enseñar paso a paso esta hermosa blusa que traigo puesta. Esta blusa es una blusa básica para las personas que recién están aprendiendo a tejer. Es un básico que toda tejedora debería de tener. Son conchitas o abanicos, como ustedes lo llamen, con cadenitas. Dentro tengo un polito porque el punto es bastante calado, pero muy fácil de realizar. Recuerda que lo único que tienes que hacer para seguir viendo mis videos tutoriales, tengo muchos proyectos que les voy a enseñar, lo único que tienen que hacer es compartir mis videos. Vayan a mi página Perú, el arte en tus manos, o a mis canales de tejido. Pueden seguirme en todas mis redes sociales, en mi Instagram. Abajito de este video les voy a dejar los enlaces de mis redes sociales. Bien, ahora sí, sin más ni más, si te gustó esta hermosa blusa, te invito a que me acompañes a ver el video completo. Mis saludos para todos ustedes que ahora mismo me están acompañando. Besos, cariños, y ahora sí, rápidamente vamos con el paso a paso de esta hermosa blusa. Vamos a trabajar esta blusa. Para esta blusa en crochet he utilizado 300 gramos de hilo. 300 gramos de hilo, ¿ya? El color de su preferencia. Mi crochet de 3.0 milímetros, mi crochet de 3.0 milímetros. Este crochet es el que indica en la parte de atrás de nuestra etiqueta, 300 gramos de hilo. Fíjense, tengo este hilo melón, muy bonito también, mi crochet de 3.0 milímetros. Y voy a empezar a trabajar esta blusa con puros abanicos. Este punto se repite en toda la blusa. La blusa está confeccionada solamente por este punto. Lleva unos bordes muy bonitos, un borde en la parte del cuello, un borde en la parte de la manga y borde en la parte baja de nuestra blusa. En la parte baja de nuestra blusa lleva el borde. Ahora, el largo de nuestra blusa, el largo de la blusa depende de ustedes. De repente desean hacer una blusa más corta, una blusa más larga, pasando de la cintura, pasando de la cadera. Depende de ustedes. Esta es una blusa en talla M, para una talla M, pero para hacerla un poquitito más grandecita, aumentan cadenitas en número par, aumentan cadenitas aquí, y más cadenas cuando vamos a realizar la sisa. Aquí, más cadenitas al momento de unir. Aquí yo he puesto 16 cadenas, pueden poner 8 cadenas más para una talla más grande. Y no se olviden que tienen que compartir los videos, ¿ya? Es la única manera que ustedes puedan seguir viendo mis videos tutoriales, compartir para que llegue a más gente y más gente pueda aprender a tejer nuestro arte del crochet. Entonces vamos a empezar rápidamente esta blusa. Esta blusa lo vamos a empezar montando 134 cadenitas. 134 cadenas con microchet de 3.0 milímetros. 134 cadenitas para esta blusa. Vuelta. Tienen que cerrar de una manera que no se les vaya a torcer el tejido. Aquí empiezo. Una, dos, tres cadenitas. Tres cadenitas. Esta es una vareta. Una cadena de separación, lazada, 1, 2, planto mi vareta. Una cadenita, lazada, 1, 2, planto mi vareta. Una cadenita, lazada, 1, 2, planto mi vareta. Una cadenita, lazada, contamos 1, 2 puntos, planto y coloco mi vareta. Una cadenita, lazada, 1, 2, planto, coloco mi vareta. Una cadenita, lazada, 1, 2 puntos, planto y coloco mi vareta. Una cadenita, lazada, 1, 2, planto y coloco mi vareta. Una cadenita, lazada, 1, 2, planto, coloco mi vareta. Lo mismo tengo que hacer por toda la vuelta.
voy a cerrar esta vuelta en la primera cadena que hemos levantado al principio. ¿Okay? Cierro. Cierro. Y así es como nos tiene que quedar. Esta es la primera vuelta. 130 cadenas monté. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Una, dos, tres cadenitas. Esta es una vareta. Una vareta, repito. Aparte voy a poner una cadenita que es de separación. Lazada, me paso al siguiente punto nada más. Y pongo una vareta. Una, dos cadenas de separación. Lazada, planto en el mismo lugar y coloco una vareta. Una cadena de separación. Lazada, me paso al siguiente punto, a la siguiente vareta, planto y pongo una vareta. Una cadenita lazada, me paso al siguiente punto, a esta vareta, planto y hago una vareta, dos cadenas, lazada, planto y hago una vareta. Una cadena de separación, lazada, me paso al siguiente punto, planto y pongo una vareta. Una cadena lazada, me paso al siguiente punto, planto y hago una vareta, dos cadenitas lazada, planto y hago una vareta. Solamente se va repitiendo. Una cadenita lazada, paso hacia esta vareta, planto una vareta. Una cadena lazada, ahora en este punto planto una vareta, dos cadenitas, lazada, planto y hago una vareta. Una cadena, lazada, paso al siguiente punto, planto, hago una vareta. Una vareta, una cadena, lazada, paso al siguiente punto, a esta vareta, planto y hacemos una, dos cadenitas, lazada, planto en el mismo lugar una vareta. Una cadena lazada, paso al siguiente punto, una vareta. Una cadena lazada, paso al siguiente punto, planto una vareta. Dos cadenitas lazada, planto en el mismo lugar una vareta. Y les va quedando así de esta manera. Lo mismo tengo que seguir haciendo hasta terminar esta vuelta. Voy a cerrar esta vuelta de esta manera. Esta es mi segunda vuelta y así es como les tiene que quedar todo el contorno. Vamos a ir aumentando en cada vuelta. Ahora, voy a cerrar en la primera cadena que levanté al principio, en esta vareta. Una, dos, tres cadenitas. Continúo. Este es un punto, una vareta, una cadena de separación. Y lazada me voy hacia este punto, planto. Y hago una vareta. Una vareta más, son dos varetas. Dos cadenas, lazada, planto y hago una y dos varetas nuevamente. Una cadenita de separación, lazada, planto, donde tengo mi vareta. Planto. Una cadenita, lazada, me paso a este punto, planto y pongo una vareta más, dos cadenitas, lazada, vuelvo a plantar y vuelvo a colocar dos varetas. Ahí está. De esta manera vamos a trabajar esta vuelta. Una cadenita, lazada, planto y coloco mi vareta. Una cadenita, lazada, me paso al siguiente punto, planto y hago una vareta más, dos cadenitas, lazada y nuevamente hacemos dos varetas. Una cadena, lazada, nuevamente planto, hago una vareta, una cadena, lazada, me paso al siguiente punto y repito, dos varetas, dos cadenas, lazada, planto, dos varetas. Una cadenita, lazada, paso a esta vareta anterior, planto y una vareta.
Lo mismo tenemos que repetir por todo el contorno. Y voy a terminar esta vuelta. Aquí tengo dos varetas y aquí una cadenita. Y cierro en esta primera cadena que ha hecho de una vareta. Aquí cierro. Y ahora hago una, dos, tres cadenitas. Voy a, en esta vuelta que voy a hacer lo mismo que la vuelta anterior. Igual, lo mismo, sí, lo mismo. Aquí tengo tres cadenas, es una vareta, una cadenita más. Lazada, me paso a este abanico y hago lo mismo. Planto y pongo una vareta, dos, una, dos cadenitas y nuevamente vamos a poner, planto dos varetas, uno, dos varetas, dos varetas y una cadenita lazada y hacemos esta vareta. Lo mismo, una cadenita lazada y trabajamos nuevamente esta vareta. Una, dos varetas, dos cadenas, lazada, planto y nuevamente dos varetas. Uno y dos varetas. Una cadenita, lazada, planto encima. Aquí una vareta, una cadenita y vuelvo a repetir este abanico. Dos varetas, dos cadenas, lazada, planto, nuevamente dos varetas. Dos varetas. Una cadenita lazada, planto mi vareta que está sola aquí. Lo mismo. Y lo mismo voy a repetir por toda la vuelta y aparte voy a poner una vuelta más. Aparte de esta vuelta voy a colocar una vuelta más de lo mismo. He cerrado la vuelta y tengo, fíjense, 1, 2, 3 vueltas de lo mismo. Hemos repetido lo mismo, ya, y voy a repetir una vuelta más. En total voy a colocar 4 vueltas, 1, 2, 3 y una más, porque todavía tengo vuelo para poner una vuelta más. Entonces hacemos 3 cadenitas, esta es una vareta, una cadena de separación y hago lo mismo. 2 varetas, 2 cadenitas, nuevamente, y dos varetas, lo mismo que he hecho en las vueltas anteriores. Una cadenita lazada, planto y pongo mi vareta. Una cadenita lazada y nuevamente hago este abanico. Entonces esta va a ser la última vuelta con esta cantidad de puntos. En la siguiente vuelta ya vamos a aumentar. Como he ido avanzando, he terminado esta vuelta, ya, que es igual que las vueltas anteriores. En total tenemos que trabajar 4 vueltas igual, así les tiene que quedar. Aquí 1, 2, 3, 4, 4 vueltas con la misma cantidad de puntos. Ahora vamos y hacemos 1, 2, 3 cadenitas, que es una vareta, una cadena que es de separación lazada, nos vamos a ir a este abanico. Y ahora el abanico va a crecer porque lo vamos a hacer de 3 puntos para este lado, 2, 3 varetas. Luego 1, 2, 3 cadenitas. Ahora trabajo con 3 cadenas, ya no con 2, con 3 cadenas. Lazada, planto en el mismo lugar y vuelvo a trabajar 3 varetas. Una vareta, 2 y 3 varetas. Una cadena de separación lazada, sigo trabajando con esta vareta. Una cadenita lazada y ahora paso al siguiente abanico y hago lo mismo. Una vareta, dos, tres varetas, tres cadenitas lazada, planto y nuevamente hago tres varetas en el mismo lugar. Tres varetas. Cadena de separación, lazada, planto mi vareta encima de la vareta anterior. Una cadena de separación
lazada, vuelvo a trabajar aquí mi abanico, tres varetas, tres cadenas, lazada, planto y nuevamente hago tres varetas, una cadenita, lazada, planto, una vareta. Y ahí va quedando y a la vez va creciendo, nuestro tejido va creciendo. Entonces lo mismo se repite hasta terminar esta vuelta. Y he cerrado esta vuelta. He cerrado esta vuelta donde hemos puesto aumento aquí en los abanicos. Ahora en esta vuelta tenemos el abanico de tres varetas, tres cadenas y tres varetas. Aquí una cadena, una vareta. Ahora yo voy a repetir lo mismo, casi lo mismo con la gran diferencia, que aquí donde tenemos un punto, una cadena, vamos ahora a trabajar con dos, pero el abanico igual. Uno, dos, tres cadenitas. Lazada, una, dos cadenitas aparte. Lazada, planto y hago mi abanico así como está aquí. Tres varetas, tres cadenitas, lazada y tres varetas. Aquí va la diferencia. Aquí voy a poner ahora una, dos cadenitas, lazada, planto en esta vareta, planto y pongo aquí mi vareta, ¿ven? Pero con dos cadenas de separación. Aquí una, dos cadenitas nuevamente de separación, lazada, y aquí vuelvo a repetir este abanico. Uno, dos y tres. Tres varetas. Tres cadenas, lazada y tres varetas nuevamente. Tres. Y ahora una, dos cadenitas. Lazada, planto mi vareta. Y ahí tiene. Ahora voy a seguir haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo por toda la vuelta hasta cerrar, y luego haré dos vueltas más, dos vueltas más con esta misma cantidad de puntos. Así, dos cadenas, tres varetas de este lado, tres cadenitas y nuevamente tres varetas. Eso es lo que vamos a repetir hasta terminar esta vuelta y dos vueltas más. Aquí una, dos cadenitas, lazada y mi vareta. ¿Sí? Entonces termino esta vuelta, luego voy a colocar dos vueltas más de lo mismo. A seguir, aquí tengo, ya terminé las vueltas, fíjense, tengo una, dos, tres, cuatro vueltas con la misma cantidad. Aquí dos cadenas de separación. Dos cadenas de separación. Así es como se ve nuestro tejido. Es lo más simple. Aquí he cerrado la vuelta. Voy a poner tres cadenitas. Y ahora vamos a aumentar. Voy a poner una, dos, tres cadenas de separación. Y aquí nuestro abanico también va a aumentar. Vamos a poner cuatro. Uno, dos, tres y cuatro varetas, tres cadenitas, lazada y nuevamente aquí cuatro varetas. ¿Ven? El abanico ya aumentó, ahora tenemos un abanico de 8, cuatro varetas, tres cadenas, cuatro varetas. Y aquí una, dos, tres cadenitas, lazada, planto encima de esta vareta. Ahora sí vamos a trabajar. Y aquí una, dos, tres cadenitas. Y nuestro abanico de 8. 3 y 4 varetas. Una, dos, tres cadenitas, lazada, planto y planto nuevamente 4 varetas. 2
3 y 4 varetas. Una, dos, tres cadenitas, lazada, planto mi vareta. Vamos en aumento. Hemos trabajado con una cadena, con un abanico más pequeño, luego dos cadenas, con un abanico mediano y ahora tres cadenas y el abanico más grande, que es de 8. 4 varetas, 3 cadenas, 4 varetas. 1, 2, 3 cadenitas y nuevamente aquí el abanico. Esta secuencia lo voy a hacer por 4 vueltas. Esta es una vuelta, me faltaría trabajar 3 vueltas más de lo mismo. 3 cadenitas, así. 4 varetas. Esta blusa es muy simple, es la más básica que puedan encontrar. Muy fácil de tejer. Así. Aquí, 1, 2, 3 cadenitas, lazada, planto y hago vareta. 1, 2, 3 cadenitas y aquí me abanico. ¿Ya? Entonces vamos a seguir trabajando con este aumento por 4 vueltas. Tengo aquí una, me faltarían 3 vueltas más y luego ya haremos la separación para trabajar la parte baja cuando termine estas 4 vueltas con esta cantidad de puntos. Aquí les muestro, he ido avanzando, así va nuestra blusa. Recuerden que es una blusa básica que toda tejedora debe de tener, es muy básica. Hemos trabajado 4 vueltas con la misma cantidad, con este abanico de 8. 4 puntos separado por cadenas, 4 puntos, cadenas y vareta. 4 vueltas. Anteriormente hemos trabajado con abanico de 6, con abanico de 4. Y así hemos ido avanzando. Ahora vamos a separar los puntos para la parte de las mangas. Para la parte de la manga he cogido 8 de estos abanicos. 2, 4, 6, 8. He puesto mi marcador. Fíjense. He puesto mi marcador. Y de este lado igual, 2, 4, 6, 8. Y lo que queda es para la parte del cuerpo. Vamos a continuar todo el tejido, ¿ya? Vamos a terminar el tejido con esta cantidad de abanico, con este abanico y con esta cantidad de punto. 3 cadenas para empezar una vuelta, 3 cadenas más que son de separación y este abanico. ¿No? Que son 4 varetas, 2, 3, 4 varetas, 1, 2, 3 cadenitas, planto y nuevamente 4 varetas. Con este abanico es que vamos a trabajar lo que queda del tejido. Aquí está. Y hago 1, 2, 3 cadenas y planto vareta. Y lo mismo voy a hacer hasta llegar a este abanico. Aquí he llegado a este punto, aquí tengo el marcador, aquí tengo los 8 abanicos. Aquí, en esta vareta, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadenas. 16 cadenas, fíjense. Lazada y vamos a ir a esta vareta. A esta vareta planto y aquí planto mi vareta. Aquí me quedo unida ya y hago 1, 2, 3 cadenitas y aquí continúo con el abanico. Vamos a continuar con el abanico. Esta es la parte de la espalda ya, 3 cadenas, fíjense, y 4, aquí 4 puntos, aquí está mi abanico, 1, 2, 3 cadenitas, lazada, planto y trabajo esta vareta. Ahora, aquí fíjense, voy a retirar este marcador y ya me quedó la manga.
aquí las 16 cadenas, les muestro, me quedo unido a la manga. Entonces, lo que vamos a venir a trabajar es todos estos abanicos de igual manera hasta llegar nuevamente a este marcador para realizar los 16 puntos, las 16 cadenitas nuevamente. Aquí. Entonces yo voy a avanzar y regreso. Y les muestro, he ido avanzando desde que he unido este lado, hemos puesto cadenas, hemos ido trabajando lo mismo, la misma cantidad, y aquí, fíjense, estoy en esta vareta, aquí tengo el marcador y hacemos lo mismo que hemos hecho de este lado. Vamos a hacer cadenas, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadenas. 16 cadenitas, lazada y plantamos en esta vareta, así como aquí. Plantamos directamente en esta vareta. Aquí. Y ahora, 1, 2, 3 cadenitas, lazada y hago este abanico. Igual, trabajamos la misma cantidad, 4 puntos, 3 cadenas y 4 puntos. 2, 3 y 4 varetas. 4 varetas, aquí tengo mi abanico, igual que la vuelta anterior, ya me quedo unido a este lado. Entonces saco mi marcador para que ustedes puedan ver. A ver, aquí. Ya quedó unido este lado, así como este lado. ¿Sí? Está bien la cantidad de cadena, ahí está. Aquí tengo las dos mangas. Entonces tengo que continuar. Continuamos, a ver. Déjenme arreglo acá el tejido. Voy a continuar trabajando lo mismo hasta cerrar la vuelta, que es aquí. Voy a cerrar esta vuelta. Voy a cerrar esta vuelta para explicarles. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Bien, hasta aquí. Entonces ya tenemos las dos mangas. Tenemos nuestras cadenas de este lado y cadenas de este lado. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar la parte baja de nuestro cuerpo y lo vamos a hacer con el mismo punto, con esta misma cantidad. Vamos a terminar este proyecto con esta misma cantidad de puntos de abanico. ¿Ya? Ya, entonces solamente los aumentos, recuerden que han venido en la primera parte. Nada más, este es un básico. Ahora vamos y hago tres cadenas. 1, 2, 3 cadenitas. Luego hago tres cadenas que son de separación. 1, 2, 3. Lazada y hago el abanico. Entonces son 4 varetas, 3 cadenitas, lazada, plantamos y coloco 4 varetas. 1, 2, 3 cadenitas y vamos a seguir. Lazada, plantamos, vareta aquí. 1, 2, 2, 3 cadenitas, lazada y continuamos con el mismo punto. 4 varetas, 2, 3, 4 varetas. 1, 2, 3 cadenitas, lazada, volvemos a plantar 4 varetas. 4 varetas. 1, 2, 3 cadenas. Lazada, planto, pongo vareta. Y voy a continuar hasta llegar a este punto para indicarles aquí en las cadenitas cómo vamos a trabajar. Que aquí ya llegué a la parte de la manga donde hemos puesto cadenas de separación. Aquí tengo tres cadenas, tengo mi abanico, lazada, planto esta vareta.
1, 2, 3 cadenitas lazada y aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4 puntos plantamos y hacemos nuestro abanico en el mismo lugar, nuestro abanico 4 varetas tres cadenitas lazada y cuatro varetas. Cuatro varetas. Aquí tenemos nuestro abanico. Una, dos, tres cadenitas lazada y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, plantamos y colocamos una vareta. Una, dos, tres cadenas lazada y cuento. Uno, dos, tres, cuatro, planto y hago mi abanico. Tres, cuatro varetas. Dos, tres cadenas de separación lazada y cuatro varetas nuevamente. Una, dos, tres cadenitas y vamos aquí lazada, planto una vareta encima de esta vareta anterior. Plantamos. Una, dos, tres cadenitas lazada y continuamos. Aquí nuestro abanico. 3, vamos a poner 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas, lazada, planto y coloco, vamos a colocar aquí 4 varetas, vamos a jalar más hilo, 1, 2, 3 cadenitas, continuamos, fíjense con nuestro tejido, una vareta. A ver, aquí les enseño entonces cómo ha quedado aquí estos puntos en las cadenas que pusimos. Esto ya viene a ser la parte de abajo de nuestra blusa. Va a quedar más anchito. Si ustedes aquí desean, le agregan 8 cadenas más. Si son una talla más grande, es una talla mediana la que estoy tejiendo. Es una talla mediana. Aquí, para que les quede más amplio en la parte baja y a la vez en los brazos, ponen 8 cadenas más para que les quede más punto en esta parte. Entonces tengo yo, vamos a continuar con los mismos puntos, y aquí en estas cadenas vamos a realizar lo mismo que hemos hecho aquí, igual se va repitiendo. Entonces repiten aquí los puntos, luego continúan hasta cerrar la vuelta, hasta que cierren la vuelta. Eso es lo que yo voy a hacer. Tres cadenitas y entonces continúo. Acá ya estoy trabajando, repito la parte de abajo. Yo termino esta vuelta y regreso para mostrarles cómo es que va quedando. Voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. He terminado esta vuelta y aquí ya tenemos, fíjense, los puntos en las cadenas que pusimos. Ahora toca trabajar vuelta tras vuelta, igual así como esta vuelta que hemos trabajado. Aquí ya tenemos ya los puntos para seguir trabajando en las demás vueltas. Hemos continuado, he cerrado. De este lado me queda igual, de este lado de la manga. Entonces vamos y continuamos. 1, 2, 3 cadenitas. Esta es una vareta para empezar una nueva vuelta. 1, 2, 3 cadenitas que son de separación y nuevamente trabajamos este abanico. Este abanico, van a disculpar mi voz, estoy un poquito agripada. 4 varetas, 3 cadenas, lazada y nuevamente
4 varetas, 3 cadenas. Esta es una nueva vuelta, aquí tenemos que cerrar esta vuelta, en estas 3 primeras cadenas. 3 cadenitas lazadas, plantamos una vareta. 1, 2, 3 cadenitas lazadas, planto y coloco mi vareta. Coloco mi vareta para hacer este abanico. 1, 2, 3 cadenitas, planto y nuevamente hacemos 4 varetas. 1, 2, 3 cadenas, lazada, planto y vareta. Entonces lo mismo voy a continuar haciendo hasta terminar la vuelta. Recuerden que aquí ponen el abanico igual como está. Muestro, estoy terminando esta vuelta, que es la segunda vuelta después de haber unido. Después de haber unido aquí las mangas, les muestro. Así es como queda. De esta manera es como queda, ¿ven? Se van repitiendo nada más. Como ya tenemos aquí la primera base, lo demás se va repitiendo. Así quedó aquí en la parte de las mangas. Esta es la parte de abajo ya. De este lado, igual. Entonces, aquí les muestro. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, de aquí en adelante, trabajar la parte de abajo de nuestra blusa. Eso quiere decir que yo voy a comenzar una nueva vuelta levantando 3 cadenas. Recuerden que estas 3 cadenas es una vareta. Luego 3 cadenitas que son de separación, lazada, y continúo trabajando lo mismo. ¿Ya? Cuando cierren la vuelta, acuérdense que las 3 primeras cadenas es una vareta, es ahí donde tienen que cerrar. Entonces yo voy a seguir trabajando vuelta tras vuelta hasta tener el largo deseado. Ahora, el largo deseado ya va a depender de ustedes. Bien, pueden hacerlo hasta la cintura, hasta la cadera o pasando la cadera. Entonces depende de cómo les gusta en realidad, ¿ya? El largo de su blusa. Yo luego les voy a decir qué cantidad de vueltas trabajé en total para la parte de abajo. Yo voy a continuar tejiendo, lo mismo vuelta tras vuelta, y regreso cuando mi tejido ya esté avanzado para hacerle un borde a nuestra blusa. Le vamos a hacer un borde al final, y en este lado también le voy a hacer un borde. Entonces yo regreso con esta blusa ya más avanzada, la parte de abajo. Recuerden que si son una talla más, aquí hay que agregar más cadenas, 8 cadenas más. He cerrado esta vuelta, les voy a mostrar cómo es que está de avanzado este tejido. Fíjense, está avanzado. Ya tengo el largo deseado de mi blusa. El largo es depende de ustedes, qué tan largo deseen esta blusa. Si ustedes quieren muy larga la blusa, tienen que seguir nada más tejiendo más de lo mismo. Aquí tengo 25 vueltas en total después de haber unido las mangas. Desde aquí contando hacia abajo tengo 25 vueltas. Yo tengo 25 vueltas. Depende de ustedes si le quieren poner menos o más, ¿ya? 25 vueltas de lo mismo. Fíjense, aquí está la unión que hemos hecho, las cadenas, y así. Es el mismo punto, no cambia en nada. Es un básico para las que están empezando a tejer. Entonces, una vez obtenido el largo deseado, vamos a hacer aquí el borde. A ver, aquí cerró la vuelta un momentito. Bien, aquí he cerrado la vuelta.
Entonces, desde aquí, yo ya no voy a levantar cadenas, sino que vamos lazada, directamente nos vamos a ir a esta vareta, y vamos a plantar una vareta. Una cadena, lazada, planto una vareta. Una cadena, lazada, una vareta en el siguiente punto. Una cadena, lazada, una vareta en este punto. Una cadena, lazada, en este hoyito plantamos una vareta. Una cadena, lazada, planto en el mismo hoyito, fíjense, una vareta. Una cadena, lazada, planto en este hoyito una vareta más. Entonces aquí en este hoyito fíjense que hemos puesto tres varetas separados por cadena, lazada, y ahora sí vamos a trabajar estas varetas. Plantamos y trabajo una vareta, una cadena, planto en el siguiente punto una vareta, una cadena lazada, planto en el siguiente punto una vareta, una cadena lazada, planto una vareta. Y aquí vamos a ir directo a este punto. Plantamos y colocamos punto bajo. Y nos va a quedar así, este abanico, pero en esta manera. Este es el borde que le estamos colocando a nuestra blusa. Entonces aquí vamos a repetir lo mismo. Lazada, repetimos lo mismo en este abanico. Vamos a plantar y vamos a colocar una vareta, una cadena. Lazada, planto en el siguiente punto. Una vareta, una cadena, lazada en el siguiente punto, plantamos una vareta, una cadena, planto una vareta, una cadena. Aquí vamos a poner tres puntos. Plantamos una vareta, una cadena, plantamos una vareta, una cadena, plantamos una vareta. Así. Aquí una cadenita y ahora trabajamos estos cuatro puntos. Plantamos, hacemos una vareta, una cadena. Planto una vareta, una cadena. Plantamos una vareta, una cadena, una vareta. Y aquí nos vamos a este punto y hacemos punto bajo directamente. Planto punto bajo. Y así. Aquí tenemos ya dos puntos. Y aquí. Lazada y trabajamos nuevamente este abanico haciendo lo mismo. Plantamos y hacemos una vareta, una cadena. Planto una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena. Y así, es muy fácil hacer esta blusa. Y este es el borde que le estamos colocando. Ven, aquí repito nada más. Una cadenita. Trabajamos estos cuatro puntos nuevamente. Una vareta, una cadena. Una vareta, una cadena. Luego les voy a mostrar otro modelo de blusa, así que pendiente de mis videos. Este es un modelo básico nada más. Aquí. Y aquí, punto bajo. Y así tienen que ir repitiendo. Fíjense, les tiene que quedar así de esta manera. Este es el borde que le estamos colocando a nuestra blusa. Este bonito borde. Y he terminado los bordes y me quedaron de esta manera. Hemos terminado todo el contorno, lo mismo, cerramos la vuelta, ¿ven? Y así nos quedó. Todo el contorno de su blusa van a hacer lo mismo. Ahora vamos a ir a la parte de arriba del cuello, he ido avanzando un poquitito yo. Y vamos a hacer un borde muy bonito aquí en el cuello. Fíjense, yo iba avanzando apenas esta cantidad y fíjense las ondas que se van formando aquí en la parte del cuello. Amarran su hilo en la parte del cuello, amarran su hilo, es este, aquí se puede apreciar en la parte del cuello, amarramos y en este hoyito vamos a poner 5 puntos bajos, 4, 5 puntos bajos. En el siguiente hoyito vamos a poner punto bajo, en el siguiente nuevamente
5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. En el siguiente vamos a poner un punto bajo. En el siguiente, 5 puntos bajos. Para que se vaya armando el borde, esta ola tan bonita. Me falta un punto aquí. Bien. En el siguiente, punto bajo. Este borde le estamos haciendo en la parte del cuello. Bien. En este hoyito vamos y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. En este hoyito planto punto bajo. En el siguiente, 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. En el siguiente, un punto bajo. Y fíjense cómo es que queda. Fíjense este borde. Queda muy bonito este borde, así de esta manera. Eso es en la parte del cuello. Yo voy a seguir haciendo lo mismo por todo el contorno. Fíjense qué feo nos va a quedar si lo dejamos así. A diferencia de este borde. Bien, y les muestro el borde del cuello terminado. Fíjense qué bonito queda. Queda muy lindo este bordecito que le hemos hecho. Aquí les muestro. Así es como nos queda todo el borde. Ahora, ya tenemos el borde de la parte del cuello. Tenemos el borde de aquí, de la parte de abajo de nuestra blusa. Así hemos terminado con este borde. Este mismo borde que puse en la parte baja, lo vamos a poner aquí. Porque fíjense, miren, qué feo es que se ve así sin terminar. Entonces vamos a hacer lo mismo como se ha hecho en la parte baja. Vamos a coger, voy a coger aquí, desde este punto, a ver, ahí se puede apreciar, vamos a trabajar la manga, así. Vamos a darle un borde a la manga para que se vea muy hermoso. Es una blusa básica, pero muy bonita. Con los acabados que ustedes le van a dar, va a quedar hermoso. No vayan a dejar la blusa así libre, sino que con los acabados que les estoy enseñando. Aquí, una cadenita, desde aquí empezamos, este es punto bajo. Aquí, en este hoyito, vamos a poner, fíjense. Vamos aquí a tratar de poner una vareta, una cadena. Aquí estoy plantando en las varetas de abajo. Planto una vareta, una cadena. Planto una vareta, una cadena. Y aquí me voy aquí al medio. Una vareta, una cadena. Planto en el mismo lugar una vareta. Una vareta, una cadena. Me paso a los demás puntos, planto y hago una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, planto este último punto, una vareta y punto bajo. Aquí. Estamos trabajando la parte de la manga donde habíamos puesto las cadenas al principio. Entonces vamos y vamos a montar punto bajo. Punto bajo aquí. Y luego ya tengo aquí los abanicos. Y continuamos igual. Lazada en esta vareta. Una vareta, una cadena. Una vareta, una cadena. Una vareta, una cadena. Continúo, una vareta, una cadena, lazada, me paso aquí al medio y en el medio hago una vareta, una cadena. Plantamos una vareta, una cadena, son tres puntos al medio. Aquí tres puntos separados por cadena, una cadenita y luego trabajamos las varetas que vienen. Una vareta, una cadena. Una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta. Y aquí queda el punto. Entonces continúo en este punto, hacemos punto bajo. Y continuamos lazada, trabajando este abanico.
así, igual. Una vareta, una cadena, una vareta, una cadena. ¿Ya? Lo mismo se repite por todo el contorno, tenemos que repetir lo mismo por todo el contorno de la manga. Solamente estamos trabajando lo mismo que hemos trabajado en la parte baja, en el borde de la parte baja de nuestra blusa. Lo mismo, ¿ven? Aquí. Una cadenita, plantamos una vareta, una cadena, una vareta. Bien. Del otro lado de la manga trabajan igual, trabajan lo mismo. Aquí está. Aquí está terminado y plantamos punto bajo. Así les va a quedar para la manga. Entonces, yo qué tengo que hacer es terminar todo el contorno y cerrar la vuelta donde amarré mi hilo. El borde de nuestra manga. Fíjense. Aquí he terminado todo el borde, entonces ya no nos queda en este lado tan feo, nos queda bien bonito. Aquí entonces está el borde de la manga, fíjense cómo hemos terminado estos bordes, igual que la parte de abajo. Aquí nuestra blusa también tiene el mismo terminado que la manga. Entonces ya tenemos la parte baja de nuestra blusa, tenemos el borde de la manga, tenemos la parte del cuello, este lindo borde. Esta manga está trabajada igual que esta manga. Esta blusa ya está terminada. Así terminé esta blusa, súper fácil, sencilla y muy bonita. A pesar que son puntos muy básicos, muy simples, la blusa en general se ve muy armoniosa, muy bonito. Y mejor con los acabados que le hemos puesto. Se ve mucho mejor con los acabados, fíjense. Esta es para una talla M. Ya, es para una talla M. Pero les había dicho que si querían hacer esta blusa más grandecita, teníamos que poner más cadenita de este lado. ¿Ya? Empecé, recuerden, con 130 cadenas. A lo mejor quieren esta parte un poco más amplia, le ponen más cadenitas nada más, pero en número par siempre. Entonces ya puedo decir trabajo terminado con esta linda blusa en crochet para dama. No se olviden de compartir los videos para que puedan ver mi siguiente video tutorial. Es la única manera de que ustedes puedan seguir viendo más de mis tejidos compartiendo el video. Suscríbanse a mis canales de tejido para que vean todos mis videos. Suscríbanse, síganme en YouTube y en mi página Perú, el arte en tus manos. Únanse a mi grupo de tejido. No se olviden de unirse a nuestro grupo de tejido para que compartan sus tejidos. Bien, así me quedó entonces esta linda blusa. Bien, mis amores, gracias por acompañarme a ver el video. Gracias por compartir el video si lo has compartido. Y si aún no lo haces, ¿qué esperas? Comparte mi video para que puedas seguir viendo el próximo video tutorial. Así de fácil quedó, así de bonito. Fue fácil, ¿verdad? Muy, muy práctico de hacer esta blusa. Bien, me despido. Conmigo será hasta un próximo video. Gracias por acompañarme una vez más. Y no se olviden que vamos a estar con diferentes proyectos pendientes de mis canales de tejido, de mi página. Ahora ya saben que los videos están en la página Perú del Arte en tus manos. Besitos, cariños. Espero que les haya gustado, les haya sido fácil y de utilidad este video tutorial.